se deja caer algún árbol o cómo es el lugar donde se deja caer? Porque fuimos a Montetero y no logramos. Fíjate que caí en un como en un sacate. ¿Y de cuántos pies fue el salto? El salto fue 5,000. ¿5,000 pies? ¿Cuántos saltos has realizado? 15. ¿Alguna vez había pasado él? No, nunca me había pasado eso. Pero constantemente estamos entrenando para resolver. ¿Es otra actividad en base al 15 de septiembre, no? Sí. ¿Una práctica? No, nosotros somos deportistas, pues. Y como todo, así como también surfeo, puede ser que también una ola te puede ahogar, ¿verdad? Y no es culpa de nadie. ¿Hubo problemas técnicos con el paracaídas o fue cuestión? Fue cuestión del viento, ahí sí. Desde que saliste de la aeronave, ¿presentaste problemas o ya cuando venías? Porque al parecer eso logramos captar. Sí, mira, cuando hice la apertura fue que yo me di cuenta de que del problema. Fue que cuando hice el procedimiento de emergencia fue que pasó eso. Yo les conté. Las dos cúpulas nunca se deben de abrir, o sea, se te abrió una y de accidente se te abrió la otra cúpula. No, cuando yo hice eso, yo hice la emergencia. Entonces la otra cúpula se entregó en la otra, pero si lograron ver, o sea, no creo que lo lograron ver bien, pero yo trataba la manera de que no se me unieran las dos. Sí, de hecho sí notamos ver de que tenías, que venías como maniobrando en ese momento, sí, ¿cuántos segundos? O sea. Y ahí, como nosotros tenemos altímetro, te basas bajo la altitud y tenés que ir viendo el piso. Pero cuando yo vi que iba un poco rápido, pues yo mejor decidí hacerme un poquito para el sacar. Yeah. La labor de tus compañeros, porque gracias a ellos también es que te lograron localizar bien rápido. Sí, claro. Pues como te digo, el entrenamiento te prepara para todo eso, pues, ¿me entiendes? Okay. Ajá. Excelente. Gracias.